Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Interesante entrevista con la coordinación regional y la local sobre qué ella aprende contigo. Esperamos que se cumplan las metas porque todos queremos la mejoría de nuestro pueblo. Este es el momento para el tema central. Carolina, con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Francis, amigos televidentes. A propósito de la información que sale de la cantidad de parturientas que se les ha, parturientas haitianas, decimos el término extranjero, pero en la mayoría son inmigrantes haitianos en nuestro país. Es alarmante y escandalosa esta cifra. Nosotros tenemos la situación que tenemos un vecino país con precariedades muy elevadas en todos los ámbitos básicos, elementales, y por supuesto este también engloba lo que es salud. Nosotros tenemos la información que sale por el Listín Diario, las miles y miles de parturientas haitianas que han se les ha ofrecido servicio, un derecho universal que no se le puede negar a nadie, la salud. Ante todo esto nosotros nos preguntamos y entramos al tema migratorio en República Dominicana y la poca regularización que existe en nuestras fronteras. Estamos en el mes de septiembre, mes 9. En lo que va de año, más de 10.000 haitianas dieron a luz en el país. Estamos hablando en unos 7 meses, 7 u 8 meses, ya estamos más a mitad de año. Y ante todo esto nosotros nos preguntamos y sumamos la cantidad de niños haitianos que nacen en República Dominicana. Si nosotros hacemos un cálculo y nos olvidamos de estos años que han pasado, vamos a hacer un cálculo a corto o mediano plazo. Tenemos en 7 meses más de 10.000 haitianas. Si hacemos este cálculo, usted multiplica 10.000 por 5 o hasta por 10, la cantidad de niños nacidos, poniendo que sea solo uno, la cantidad de niños extranjeros que estarán naciendo en República Dominicana irán sustituyendo la población dominicana. Sabemos que el nivel de educación, el nivel de conciencia de los ciudadanos haitianos hace que estas personas tengan menos control a la hora de tener sus retoños. Ante todo esto, le sumamos la situación fronteriza de irregularidad, del pase de ilegales haitianos que llegan a República Dominicana. Yo le llamo la invasión del vientre. Dios mío. Sí, sí, Francis. Y repito, para que no se malinterprete, o sea, es un derecho universal el tema de salud. Nunca se le va a poder negar. Y de hecho el Sistema Nacional de Salud no pero se inmiscuye. El Estado puede corregir esas libertades. El Estado propiamente sí. Mediar. Pero el Sistema de Salud no se inmiscuye en esos casos de control ni de supervisión de quién da luz, de a quién se le ofrece servicios en el área de la salud. Su fin es ofrecer salud, garantizar salud. Ahí entran otras instituciones del Estado. Migración, el Junta Ministerio Central de Defensa, Junta Central Electoral, Junta Central Electoral. El registro civil es donde sí. Es el libro que tiene en los centros de salud público. Hay un registro que se llama registro de extranjero, para que luego ellos vayan con ese documento de nacido vivo a su territorio, o en este caso al consulado haitiano, y le den un acta de nacimiento. Entonces, ante todo esto, sí tenemos una institución que su fin es brindar salud, no importa las condiciones que sean. Eso está correcto, así es que debe de ser. Escuchábamos en estos días al director de salud y él decía, no, es que nosotros no tenemos que ver con eso, para eso existen otros departamentos y entidades. Y nos preguntamos, ¿cuál es el rol de migración en República Dominicana y ese control que debe de establecer, o sea, de garantizar que no entre una cantidad considerable e importante de ciudadanos ilegales a República Dominicana? La situación de inseguridad, de inestabilidad económica, de
precariedad que vive el vecino país hace que estos ciudadanos quieran venir a República Dominicana. Y es naturaleza del ser humano buscar mejoría, emigrar, buscar mejores condiciones de vida. Esto tampoco se le puede negar. Ahora bien, nosotros como nación debemos de garantizar que haya un control migratorio en nuestras fronteras, que haya un control de ciudadanos que quieran entrar a la República Dominicana de manera ilegal, de supervisar, de vigilar que estos ciudadanos entren de manera casi abierta. Pero también tenemos un rol de vigilar que quienes están encargados de salvaguardar nuestras fronteras no se vendan, o que por 2,000 o 3,000 o 500 pesos dejen de pasar a ciudadanos ilegales a nuestro país. El gasto en salud en República Dominicana y las precariedades propias que nosotros tenemos como país, que no tenemos garantizada, y que una parte importante de ella se vaya, que una parte importante de este presupuesto se utilice en dar servicios innegables a otros extranjeros, nos crea una situación a nosotros de precariedad propia. Cuando tú tienes un presupuesto de tantos millones, y de esos millones hay que invertirlos en extranjeros, en este caso son haitianos, pero podrían ser de Marte, le decía Francis detrás de cámara. O sea, nosotros tenemos que evaluarnos y decir qué tipo de control o qué nosotros vamos a hacer para que esta cantidad importante de recursos sea dirigida a las parturientas dominicanas, que de hecho las tasas que nosotros tenemos de muertes en embarazadas es muy elevada, es muy alta. Las precariedades que nosotros tenemos en los hospitales es muy alta. Nosotros no tenemos la garantía, y tenemos un servicio nacional de salud que busca lograr, o que busca hacer todo lo necesario para que podamos tener garantizado esos servicios de salud. Tenemos un seguro de salud nacional, SENASA, pero muy bueno que tengamos, y que tenemos el derecho y la garantía de esto. Pero cuando vamos a los hospitales, ¿el servicio que tú recibes es el esperado? ¿Tienes la garantía de los medicamentos e insumos y del personal médico de estructura garantizado? ¿Tenemos nosotros la capacidad económica para dar sustento y respuesta a las necesidades propias de un vecino país? Debiéramos de preguntarnos esto. Nada de eso. ¿Goza la República Dominicana con los recursos necesarios para cargar con otro paquete que más que el nuestro? O sea, ante todo esto, debe de haber un control. Y repito, la salud es un derecho universal que a nadie se le puede negar en cualquier parte del mundo. Pero hay controles que deben de existir. La situación de inestabilidad cada día en Haití es más severa. Muy severa. Nosotros cargamos con ese peso. Es una bomba de tiempo. Y tú sabes algo, Carolina, economistas y especialistas del Banco Mundial han establecido, y muchas instituciones que van dándole seguimiento a emigrantes, sí, y al control natal, también al desarrollo de la humanidad, y establecen ya prácticamente como una teoría acertada de que las poblaciones o los pueblos, que su población decrece en la producción de hijos por debajo del 2.5, está destinada a ser suplantada. A ser suplantada por otra etnia que se va desarrollando 2.5 más. La invasión del vientre. Es decir, que aunque le hayan tomado la palabra al gobierno actual, porque en este periodo, con las ONG que operan en el Palacio, en esto Montalvo tiene mucho que ver, han permitido y han aperturado la frontera y han puesto caso omiso a esta situación. Incluso las primarias abiertas procuran también que muchos de esos cedulados irregulares
voten por Danilé, por el candidato de Danilé. Y ante todo esto cerramos diciendo, haga usted el cálculo, en 7 meses 10 mil nacidos. Ay, Dios. Súmele esto a 5 años, súmeselo a 10, poniendo que es de un muchachito. Bueno. No es con armas que nos van a llenar el país de inmigrantes haitianos. Hemos llegado al final de este día.